El incendio no solo está 100% bajo control, sino que está apagado prácticamente en su totalidad. Así comenzó la reunión de evaluación del incendio en la primavera, que este jueves encabezó el presidente Felipe Calderón, quien se comprometió a poner todos los recursos de la Federación para la recuperación del bosque y anunció que se realizará una gran reforestación al comenzar el temporal de lluvia. En la misma reunión, el secretario de Medio Ambiente cifró en 8.100 las hectáreas afectadas, sin embargo dijo que el daño grave al arbolado es mucho menor. El 10 al 20% del daño severo al arbolado, es decir, hay un incendio en donde el árbol murió al momento del incendio tan intenso, que es del 10 al 20%.